Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a nuestro canal Pensamientos de Reflexión. Hoy tenemos un tema muy importante para ti que me estás escuchando y que te ha interesado el título de este video, ¿cómo reconocer los tipos de agresión verbal en una relación? A continuación veremos los principales tipos de agresiones verbales en el marco de una relación de pareja y cómo identificarlos. Saber detectar cada uno de ellos es importante porque permite detectar situaciones que no deben ser toleradas y que a la larga pueden crear una dinámica relacional caracterizada por el dominio de una persona sobre la otra, y esto no se debe permitir. Número 1. Las burlas sobre el contexto familiar de la otra persona. A veces el origen de una persona puede llegar a ser instrumentalizado para intentar herirla, especialmente si esto proviene de un entorno humilde o asociado a lo rural. De este modo, pequeñas menciones al hecho de que el otro pasó su infancia en un pueblo pequeño, sin conexión a internet, por ejemplo, muchas veces solo puede tener sentido en el contexto de una ofensa. Número 2. Llamar la atención sobre lo atractivo de otros. Expresar de forma directa que se siente o que siente atracción por otra persona es, en muchos casos, otro ejemplo de agresión, que si bien no siempre es verbal, sí es psicológica. ¿Dónde está el límite para saber si es admisible? Fácil. A no ser que con anterioridad se haya establecido claramente que esa clase de comportamientos están permitidos, entonces sí lo es. En realidad, este tipo de expresión de sentimientos puede tener como principal objetivo minar la autoestima de la pareja, ya que incluso si se encuentra atractiva a otra persona, esto no obliga a expresarlo abiertamente. Lo que se consigue dando estas opiniones indeseadas es dar un mensaje claro: después de todo, no eres tan especial. Y eso está muy feo. Número 3. Leer la mente. Este tipo de agresión verbal consiste en reincidir constantemente en la falacia del hombre de paja para burlarse de la otra persona. Por ejemplo, si se puede ofrecer una versión caricaturizada de las motivaciones del otro, de sus formas de pensar y de sus creencias fundamentales, no para explicar algo, sino simplemente para utilizar la burla y colocarse en una situación de poder ante, por ejemplo, una decisión que debería ser tomada conjuntamente. Por algo se está en pareja, ¿verdad? Número 4. Chantaje emocional. El chantaje es un tipo de agresión verbal sutil que va más allá de las palabras. Por un lado, sirve para exponer la idea que lo esperable es que la otra persona realice esfuerzos especiales para mantener la relación, como si solo un miembro de la pareja tuviese el deber de mantenerla unida. Por el otro, introduce la culpa en el otro para manipular su comportamiento desde sus propios remordimientos. Y eso está muy feo. Número 5. Gaslighting. Esto consiste en mentir deliberadamente para que la otra persona dude sobre sus propias capacidades mentales. No solo se oculta la verdad bajo mentiras, sino que además se ubica al otro en una situación de malestar psicológico, en ocasiones casi hipocondriaco, simplemente para poder manipularla. Es por eso que para detectar esta clase de situaciones es necesario trabajar la autoestima y construir un autoconcepto realista, además de contar con una tercera opinión. Número 6. Ignorar deliberadamente. Este tipo de agresión verbal se caracteriza justamente por la verbalidad selectiva, es decir, hablar solo para decir ciertas cosas y callar para la mayoría sin dar una explicación. En ciertos aspectos puede considerarte un tipo de gaslighting, y es un tipo de abuso porque ni siquiera ofrece la posibilidad de comprender lo que causa el enfado, real o fingido, de quien lo hace, lo cual le resta toda característica constructiva y solo deja lo negativo. Finalmente, número 7, utilizar la falsa dicotomía. La falsa dicotomía permite situar a los demás lejos de la categoría moral correcta, simplemente porque partiendo de un criterio totalmente sesgado, puede decirse que ocupa una actitud o una opinión propia de personas éticamente inadmisibles.
Una versión extrema y casi caricaturesca de esto sería tratar de hacer sentir mal a la otra persona por sus hábitos alimenticios, señalando que Hitler también era vegetariano, por ejemplo. Aún en caso de ser cierto, es algo que no nos dice nada sobre por qué ser vegetariano está mal. Simplemente se relaciona de un modo burdo con algo de lo que éticamente queremos alejarnos. Se trata de una estrategia de manipulación tan burda que a la práctica muestra una clara falta de respeto y ánimo de manipular a la otra persona. Así que si tú te encuentras en alguna situación parecida, examínalo muy bien y siempre pregunta una tercera opinión. Por favor, comparte nuestro video, suscríbete a nuestro canal y no te vayas sin darnos una manito arriba.